La inteligencia artificial, de hecho, llegó para quedarse, pero también hay una frase que siempre se la digo a la gente que me hace la misma pregunta en redes sociales, mis seguidores, etc. La ley de Darwin: no es más fuerte quien más sabe, sino quien mejor se adapta, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que tal cual, o sea, uno tiene que estar por eso siempre actualizado, siempre estando al tanto de los nuevos avances para poder uh-huh. adaptarnos. Lu Guzmán García, ¿cómo estás, Lu? ¿Qué tal, Kish? Bien aquí, con un poquito de frío. Un poquito, muchacha, un ese poquito. Frío, échalo para acá, que en Puerto Rico lo que hace es un calor, pero sí. Siempre, y una humedad, que es una cosa impresionante. Es como que, mano, pero es que este sol no deje calentar, aquí lo que hace falta es frío, pero de frío del bueno. No, acá sí está haciendo frío porque han dicho incluso que es uno de los inviernos más duros de Lima. Estoy así, oh, wow. Un poco friolenta, pero ya bajó y está más soportable porque estaba peor. Wow, en Lima, tú estás en Perú, ¿no? Sí, yo soy de Perú, soy peruana, vivo entre Lima y Holanda. Anda, pal. Sí, ahorita estoy en Lima, pero estoy desde hace un año viviendo entre Lima y Holanda. 3 meses en Lima, 3 meses en Holanda. Wow, qué interesante. Bueno, pues mi gente, vamos a empezar. Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a estar hablando con Luz, mejor conocida en las redes sociales como Luzga. Luz es diseñadora gráfica, tiene un portfolio y un trabajo súper interesante. Vamos a estar hablando de todas esas cositas. Es freelancer, así que estoy seguro que muchos de ustedes también quieren saber cómo lo hizo, cómo lo logró y la historia detrás de todo eso. Leí por ahí en algún lado que trabajó con Adobe, así que hay cositas. Vamos a estar hablando de varias cositas. Luz, pero me encantaría que te introduzcas. Estoy seguro que hay un montón de personas que esta es la primera vez que te ven, que te conocen. Estoy seguro que hay otro montón de personas que son fanáticos tuyos que están aquí. ¡Luz, Luz, Luz! Así que para todas esas personas que de repente no te conocen y no saben quién eres, vamos a hablar un poquito de ti. ¿Quién es Luz? Empezar, ¿quién es Luz y de dónde eres? Sabemos que eres de Lima, de Perú. Así que vamos a hablar un poquito de todo ese backstory, de cómo todo empezó. Uh-huh. Bueno, como ya tú me diste la introducción, soy Luz, soy peruana y sí, soy diseñadora gráfica de profesión. Estudié también acá en Lima, en Perú, en la Universidad Católica, una universidad con prestigio, reconocida, pero yo siempre digo que por más de que yo pude acceder a una universidad, una de las mejores universidades de mi país, igual hay mucho trabajo que he tenido ya después de mis estudios. Hay cosas que he aprendido en la cancha que no necesariamente aprendí, digamos, en un salón de clases. Y básicamente en ese descubrimiento es que siento que he podido crecer, he podido descubrirme. Todo, digamos, ha sido en base a mucho esfuerzo. Bueno, en mi caso, como te decía, estudié la carrera y después de estudiar la carrera trabajé varios años en distintos sectores, desde startups, ONGs y el sector público, es decir, el gobierno de mi país. Trabajé para 3 ministerios. Y en la pandemia es que yo digo, bueno, esto ya hasta aquí es suficiente, porque en la pandemia yo me doy cuenta, porque bueno, antes de la pandemia yo tenía una vida muy corporativa, había trabajado toda mi vida bajo la sombra, digamos, de tener un jefe y una estructura y siempre trabajar en equipos creativos, lo cual ahora agradezco y siento que me sirvió mucho, pero digamos que en mis inicios también renegaba un poco de esa estructura, ¿no? Uh-huh. Después de la pandemia, creo que a todos nos pasa. Sí, descubrí que podía trabajar sola, porque yo me considero muy desordenada. Okay. Decía, no hay forma que yo trabaje sola. Tenía mucho miedo, lo veía como algo, sí, que podía darse, pero en un futuro, y lo veía muy lejano. Entonces, en la pandemia justo pasé por varios episodios que me hicieron, digamos, pisar piso, o sea, aterrizar, ¿no? Uh-huh. Y me empecé a dar cuenta que yo solita podía como que conseguir mis propios proyectos. También pasé por una serie de problemas personales que hicieron que empiece a buscar trabajo en todas partes, mandar mi CV así como flyer por todos lados. Uh-huh. Y en esa desesperación, digamos, de querer salir en el lugar que yo estaba trabajando en ese momento, es que me sale otra oportunidad para trabajar en otra área del gobierno. Y cuando me paso a esa área, como había mandado a mi CV a 1000 personas, creo, me llaman también para un proyecto. Este proyecto era para ilustrar y diseñar un libro en la selva del Perú.
para una ONG. Y de ahí vamos a Okay, volver a esa parte, wow. porque ahorita Aventura. en ese momento para mí era irrelevante, porque yo, por ejemplo, postulé ese proyecto como en enero y en marzo, cuando me aceptan para trabajar de forma dependiente para otra organización del Estado, al mismo tiempo casi me confirman ese proyecto que yo ya me había olvidado que era de enero. Como que no Okay. todo se acomodó. Y yo Ajá. acepté y me mandaron a la selva. Yo tenía recién una semana trabajando en el gobierno y ese fin de semana me escapé a la selva, al Anda Amazonas, pal. literal, a hacer mi libro. Anda pal, Sí. Amazonas con todo. Y cuando estaba Tenemos haciendo. título para el video. Sí, de verdad. Y literal, cuando yo estaba en medio del Amazonas, me llama, ni siquiera mi jefe, me llama la jefa de mi jefe, que era una Anda. directora de un alto rango en el gobierno, y me dice: Luz, ¿tú crees que hoy domingo puedas venir a la oficina? Lo cual le dije: Dios, tengo una semana trabajando acá, ¿por qué quieren que vaya un domingo? O sea, me parecía loquísimo. Pero era una buena oportunidad, igual yo estaba feliz ahí porque ahí al menos sí me reconocían muy bien, mis horas de trabajo, valoraban lo que hacía. Entonces, yo lo que di le digo, pues no, o sea, estoy en medio del Amazonas, literal. Estoy en el Amazonas, ¿qué ha pasado? Sí puedo ir en la noche porque yo estoy regresando a Lima en la tarde. Porque yo solamente me Okay. había escapado el fin de semana porque tenía un horario de lunes a viernes de oficinista. Entonces yo dije, sí, regreso en la noche, puedo ir, ¿qué ha pasado? Y me dice, ¿qué haces en el Amazonas? Toma un avión, vente a Lima ahorita, que en 2 horas el presidente va a dar el toque de queda en todo el país por la pandemia. Así que Ah, por regrésate la ahorita. pandemia. Sí, y yo Anda, estaba. pal. Casi te quedas en el bosque. Y yo estaba en Iquitos, que encima es el único departamento del Perú al que solo se puede acceder en avión o en barco. Entonces sí estaba súper aislada con mi hermano, me acuerdo. Mi hermano encima se iba a quedar y le digo, no, me han dicho esto, no creo que estén bromeando, regresémonos. Y me tomé el Okay. último avión que salía de Iquitos a Lima. Llegué en la noche Wow. y ahí ya todo era un caos porque el presidente estaba dando su mensaje a la nación diciendo que sí, que ya toque de queda. ¿Y para qué me había llamado la jefa de mi jefe? Para convocarnos a todos los creativos, a todos los que éramos, digamos, sumamente digitales, para empezar a digitalizar varias áreas del Estado. En ese momento, a mí me tocó Okay. digitalizar junto a un equipo todas las bodegas del Perú, literal, o al menos fue de Wow. Lima. Todas las bodegas, las tiendas pequeñas que no tenían un espacio digital, tuvimos que hacer en esa época estaba muy urgente el tema de directorios de bodegueros, porque todo el mundo cerró sus tiendas, ¿no? Todo el mundo cerró, entonces la gente, si quería ir a comprarse algo, tenía que ubicar al bodeguero. Entonces lo que hicimos fue hacer un directorio virtual con bodegueros, de ahí sacamos los panaderos y así. So, Y sí. espérate, para entender un poquito, bodegueros y panaderos, ¿te refieres tipo página web, landing pages, o sea, lugares en la Sí. internet para conseguir los servicios de esas personas? Sí. Sí. Y el Estado peruano Vale, los vale, estaba vale. poniendo al público. O sea, el Estado, digamos, Vale, tenía vale, todo ese vale. registro de toda la gente que tenía tienditas, esas tienditas del barrio, digamos. Entonces tenía el registro y nosotros lo que hicimos fue, claro, poner un landing con ese directorio, dividirlos por distritos, de ahí pasó a ser por ciudades, pero literal digitalizamos todas las bodegas del Perú Ajá. para que cualquier persona pueda Wow. ubicarlos. Ahí salía su WhatsApp, salía si tenía Yape, si tenía Yape es una billetera virtual, si tenía Okay. todo, ¿no? Entonces así hicimos eso. Obviamente con un equipo, no, no fui la única, fuimos todo un equipo que Claro. trabajamos en eso. Y así después panaderías y así, todo muy bacán. Yo estaba muy feliz ahí, me sentía que estaba como que aportando a mi país desde el diseño, que muchas veces Ajá. yo estaba también viendo que el diseño era muy comercial, pero como que por fin sentía que estaba aportando a la sociedad de alguna forma con el diseño. Y bueno, justo estuve trabajando ahí casi un año, hasta que me mandan a trabajar a otro ministerio, que era el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Entonces, Okay. yo acepto la propuesta que me proponen acá en este ministerio porque veíamos todo lo que era ayudar al artesano peruano o a las artesanas a que puedan mejorar el tema de sus productos con miras a un diseño que pueda venderse también afuera, que pueda atraer público extranjero, para que estas personas que se habían quedado estancadas con el tema
de la pandemia, porque recordemos, ellos viven del turismo, puedan empezar a importar sus productos, etcétera. Entonces, cuando yo estaba empezando, recién tendría que 3 meses, ahí en Perú, una situación bastante complicada política, de forma política, entró un presidente, lo sacaron, literal, estuvo creo que una semana el presidente y lo sacaron, y eso significa, sí, así fue un caos en Perú, y cambiaron todas las cabezas, todos los directores, cambiaron a la gente que trabajaba conmigo. Yo fui una de las poquitas que quedamos en ese grupo. Y en esa época yo estaba como que insegura de seguir trabajando en ese lugar, porque hasta ese momento, con el equipo en el que yo estaba acostumbrada a trabajar, podía hacerlo de forma virtual, desde mi casa, mis comodidades, mis horarios, etc. Y cuando entra el nuevo equipo, las nuevas cabezas, me piden sí o sí ir a oficina. Entonces yo me encuentro en esa encrucijada de, wow, ya me acostumbré a trabajar desde mi casa y ahora tengo que volver a la Yo oficina. estoy aquí súper cómoda, Sí. ¿por 9 a qué? 5, sí, y por más que quedaba súper cerca a mi casa, o sea, estará 10 minutos, pero igual. Eso te iba a preguntar, ¿y cogías tráfico? No, Estaba está súper cerca. cerca, eso es Aquí en súper Puerto cerca. Rico es tráfico 45 minutos mínimo, es Sí, horrible. en Lima también es un caos, pero gracias a Dios en ese momento ese ministerio quedaba muy cerca a mi casa. Entonces, pero igual, yo decía, no, no quiero ir. Entonces, primero empecé yendo una vez por semana, 2 veces por semana, hasta que ya me dijeron, Luz, si quieres que te renovemos el contrato para el próximo Te año, queremos aquí. queremos aquí 24/7, porque incluso vamos a sacar a un diseñador para que tú quedes más tiempo, porque solo tenían plaza para una persona. Entonces yo me quedé, Dios mío, van a sacar ¿Y una eso fue después de la persona. pandemia? No, 2021, inicios de 2021, más Ah, o vale. menos. Un poquito saliendo. Sí, claro, porque yo Pero ingreso todavía, sí. 2020 y me cambian, ¿no? Entonces, Claro, ok. yo estaba, Dios, no sé, y como que yo, ¿qué pasa? Que sí, de verdad. ¿Qué pasa? Que yo en esa época vivía con mis papás. Y mis papás son personas mayores y todavía en Perú no llegaban tema de las vacunas. Mi papá ya lo habían vacunado, me parece, mi papá es médico, pero mi mamá mayor, dije no. Dije, o me mudo sola a un cuarto, ya veo, para seguir trabajando en el Estado, o rechazo esto y a lo que Dios venga. Así. Entonces, ya en esa época, menos mal, también tenía otros proyectos en simultáneo, porque recuerdas que a la par estaba haciendo el libro en la selva, o sea, tenía otros proyectitos así, ¿no? Y le dije, bueno, no, o sea, me voy a dedicar a mis consultorías, gracias, pero no voy a poder continuar. Y también me dolía, o sea, me sentí incómoda que me digan, vamos a sacar a alguien para que tú te quedes o algo así. Entonces, tampoco me gustaba esa idea de que alguien se iba a quedar trabajo indirectamente por mí, o sea, no, no me sentía cómodo. Entonces dije, bueno, sigan, yo tengo gracias a Dios otras consultorías, tenía otros proyectos, y dije, bueno, duraré lo que pueda con mis proyectos, por mientras, porque tenía unos ahorros, voy a estudiar una maestría, voy a hacer otras cosas, voy a empezar a crear contenido, voy a tratar de como que diversificar mi tiempo para tampoco sentir que me quedé en cero. Yo que me iba a imaginar que esa fue una de las mejores decisiones porque ahí entré a este mundo de crear redes, de crear contenido, también de conocerme yo, ya organizando mis proyectos, siendo mi propia jefa, como dicen, ¿no? Estudiando, volviendo a estudiar después de varios años que había dejado ya terminado la universidad. Entonces, retomando ese otro ritmo que lo había tenido un poco de lado. Y ahí descubro muchas cosas. Ahí justo empecé a crear contenido. Ya este proyecto de libro estaba publicado, todo. Lo publico, se hace viral y adivina quién me contacta para que cuente más sobre este proyecto. Ah, no, espérate, Adobe. yo creo que yo sé la contestación, así que es un poquito trampa. Cuéntame, cuéntame. Adobe. Entonces, ¡Ah! Adobe, sí. let's Y yo, para esto, ustedes dirán, ah, pero eres influencer. No, en esa época yo tenía que 1.000 seguidores máximo en Instagram y tendría que menos de Y te 10K en contactó TikTok. Adobe, joder. Y me Ok, contactaron. y te dijeron por qué, o sea, te dieron la razón por la que. Sí, obviamente les pregunté porque les dije, o sea, ellos me enseñaron su PPT, todo con la campaña que tenían, y todos eran fulanita de tal, 100.000K, fulanito de tal, 300.000K, Luz Guzmán, 1K. O sea, yo decía, ¿por qué yo? O sea, ¿qué onda? ¿Qué les pasó? Sí, de verdad les pregunté, porque lo bueno es que me contactó la oficina de Colombia, entonces ahí había esa confianza, digamos, ¿no? Éramos latinos, entonces la chica que me contacta le pregunto, ¿no? Porque yo, o sea, ¿qué onda? Gracias, pero ¿qué fue?
Y me dicen, no, lo que pasa es que hemos visto tu proyecto en el Amazonas, porque el libro era sobre prevención, no, era el primer libro de prevención de embarazo adolescente en el Perú, porque Loreto, Iquitos, la ciudad donde yo fui, es en realidad la ciudad con más casos de embarazos adolescentes. Entonces, el libro que Vale, yo vale, vale, vale. había hecho intentaba un poco de mostrar esa realidad en el Perú, ¿no? A través de las ilustraciones, el diseño, con la organización. Entonces me dicen, hemos visto este proyecto y nos encanta el labor social que ha sido hasta el Amazonas, que no sé qué. Y también nos pasaron tu TikTok y queremos que hagas uno igualito, mencionando todo el proceso creativo en Instagram y nos etiquetes o algo así. Y yo, ya, Okay. claro, o sea, sí, Let's go. let's go. O sea, yo estaba, y ahí me di cuenta con ese pequeño colaboración que dije, wow, crear contenido en redes sociales está impactando en mi profesión, en mi prestigio. Esto a más escala me puede traer mejores resultados. Entonces ahí es que lo tomo un poquito más en serio. De ahí me salieron más colaboraciones con Adobe, me llamaron también para representar al Perú, ilustrando las portadas de sus webs. También he hecho algunas transmisiones en vivo para la marca. Entonces yo feliz, en verdad nunca me imaginé que una marca tan grande y tan referente en mi carrera me contacte. Y bueno, desde ahí ya no paré, ¿no? Seguí haciendo contenido para otras marcas. También, ya llegó un momento en mi vida, en esos años, bueno, en esos años yo hablo como si fuera una vieja, pero desde el 2000, desde hace 4 o 3 años, Sí. Cuando me di era cuenta una que, chamaquita. sí, me di cuenta que, o sea, todo esto que estaba logrando no lo iba a hacer nunca en una oficina. Por más que me encantara lo que Claro. esté haciendo, iba a ser muy difícil o me iba a tomar muchos años. Pero obviamente siento que para llegar donde en ese momento estaba y tener mis propios proyectos, etcétera, sí debí pasar por esos años trabajando de forma independiente o de forma corporativa para hacer contactos, para aprender cómo es este rubro, cómo es trabajar con equipos creativos, porque de hecho en este camino también he tenido que hacer proyectos en donde no solamente incluyas a un. Me incluye a mí, sino también a un comunicador, un corrector de estilo, a veces un fotógrafo. Entonces, a saber administrar y organizar los proyectos, ¿no? Y todo eso lo aprendí también en la cancha, trabajando, digamos, en esos equipos, en las instituciones, digamos, agencias, etcétera. Y Súper. ese es un poco Pues el no, no, background. me parece genial. Aquí tengo apuntado casi que toda tu línea, así que vamos a Sí. ver si vamos poquito a poco. Me mencionaste que, ¿verdad? Y por lo menos lo que tengo aquí apuntado, empezaste estudiando. Luego de estudiar, trabajaste un tiempo con diferentes agencias. Luego te fuiste allá al bosque a hacer el libro. En eso llegó la pandemia, te llaman para atrás. Trabajaste con el gobierno por un tiempo. Luego está esta decisión de si me quedo o si me voy. Decidiste quedarte. Ahí empezaste, perdón, decidiste irte. Ahí fue que llegó todo este mundo de crear contenido, de crear redes, de hacer, ¿verdad? Todo este trabajo. Te contacta Adobe, trabajaste con ellos, boom, explosión. Eso es una manera bastante resumida, Sí. esa línea, ¿verdad? Esa línea del tiempo. Vamos un poquito para atrás, porque me gustaría hablar de todo eso. Vamos un Sí. poquito para atrás. Vamos a los estudios. Hay un debate en este mundo del diseño gráfico Sí. entre si uno debería tener el título o no debería tener el título. Y hasta dónde el título es necesario. Y hay mil ramas por las que nos podemos ir. Pero de una manera muy genérica, ¿qué tú opinas? Bueno, yo creo que ambas son válidas. O sea, yo antes tenía el error de pensar de que sí, que yo tengo título y por lo tanto yo solamente yo o las personas que hemos estudiado más de 5 años en la universidad merecemos trabajo. Yo era muy cerrada también en ese aspecto porque no me parecía justo, ¿no? Que cualquiera venga y porque vio un par de videos o cursos online ya como que estaba compitiendo conmigo, que había invertido en mi carrera, no solo dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Yo lo veía así de forma muy cerrada. Pero ¿qué pasa? Que también en estos años, después de experiencia, que he visto de todo, me he encontrado con gente muy capa, muy profesional, que se ha instruido de forma Autodidacta. autodidacta, ¿no? Entonces, yo creo que esa forma de estudio es válida, existe, pero claro, se necesita mucha disciplina, mucha dedicación, al igual que yo lo hice estando en una universidad, ¿no?
también mucho respeto, yo le tengo mucho respeto a la gente que se ha formado así también, porque no es fácil también tú mismo, digamos, diseñar qué vas a estudiar, cómo vas a seguir, qué vas a ir aprendiendo. Yo creo que hoy en día también con todo lo que tenemos al alcance entre cursos, diplomados, en línea, se puede lograr, se puede hacer. Cosa que yo en mi época, cuando yo empecé a estudiar diseño hace 2011, digo yo, o sea, no había, o sea, yo creo que eran una universidad o dos máximo en Perú que enseñaban diseño gráfico, y ahora varias universidades lo enseñan, institutos también te dan varios grados, etcétera, ¿no? Entonces, ahora creo que hay más facilidades y es una carrera que avanza también muy rápido. Entonces, yo creo que es válido. Sí. Sea cual sea la forma que te toque, si es que tienes los medios para poder hacerlo de forma presencial o en una universidad o en un instituto, donde sea, aprovéchalo, pero también si no, hay mil formas, ¿no? Internet, o sea, es lo bonito también creo de esta carrera. Es una carrera que avanza bien rápido y vivimos en un tiempo en donde la tecnología está casi que mordiéndonos los talones con todo esto de... ¿verdad? Firefly, ChatGPT, la inteligencia artificial, que podemos hablar de eso más ahorita si quieres. Pero sí, o sea, estamos viviendo en un mundo en donde de repente la habilidad del diseñador está hasta cierto punto pasando a segundo plano. Y entonces con lo que nos estamos quedando es con la capacidad del diseñador de conceptualizar, de traer ideas, de amarrar proyectos, que es un tema interesante. Yo creo que es de los temitas que de repente a los diseñadores más nos ha costado como grasp, como let go, como dejar ir que ya no necesariamente está nuestro valor en el skill per se, sino en ver cómo manejamos ese skill. Porque hoy día con esta inteligencia artificial, sí, es cierto que ahí es fácil de identificar y tú sabes cuándo es una inteligencia artificial y si le pides hacer mano, te hace 28.000 dedos y sí, está buggy, pero salió hace menos de un año atrás. Dale 5 años para que tú veas cómo esto, ¿sabes? Se va a quedar con todo. Sí, bueno, la inteligencia artificial de hecho llegó para quedarse, yo también opino lo mismo, pero también hay una frase que siempre se la digo a la gente que me hace la misma pregunta en redes sociales, mis seguidores, etc. La ley de Darwin. No es más fuerte quien más sabe, sino quien mejor se adapta, ¿no? Entonces yo creo que tal cual, o sea, uno tiene que estar por eso siempre actualizado, 100%. Siempre estando al tanto de los nuevos avances para poder adaptarnos incluir, digamos, la inteligencia artificial como parte de nuestros procesos. Creo que puede agilizarlos, pero hay que saber cómo, y para eso hay que conocerlo, también hay que estudiarlo, hay que averiguar. Por otro lado, también, como tú decías, ¿no? Hay un criterio de un humano, digamos, de un diseñador o diseñadora, que muy difícilmente, creo que al menos en mi generación o en esta generación, va a ser muy difícil de igualar por una inteligencia artificial. De repente sí, en el tema técnico pueden igualarnos, podemos tener una competencia de la que temer, pero digamos que en ese nivel conceptual de criterio, nunca va a poder reemplazar a un humano, ¿no? Espero, o sea, o al menos en mi generación. Yo tengo mis dudas. Yo creo, digo, y no es por ser combative, ¿verdad? Ni confrontativo, pero yo creo que si ya es capaz de coger imágenes alrededor de toda la internet y construirte por medio de un texto algo que tú le pidas, yo creo que tiene la misma capacidad de coger texto, conocimiento, filosofía, matemática y hacer lo mismo y tirártelo para atrás. Así que quizás sí, hoy, ¿verdad? Quizás no ahora. Yo de repente no he pagado ChatGPT, la versión paga, pero tengo entendido que la versión paga te hace hasta website, o sea, está a otro nivel, o sea, pero, cogiendo un poquito para atrás, yo creo que eso que tú dices de adaptarse es bien importante, porque creo que el ser humano, la mayor fuerza que tenemos como seres humanos, creo que es nuestra capacidad de adaptación, o sea, de adaptarnos a, vamos, desde el principio de los tiempos, los esclavos se adaptaban a esa, ¿verdad?, a esa brutalidad versus hoy, ¿sabes? La capacidad del ser humano para adaptarse es impresionante. Y creo
que por alguna razón muchas veces le tenemos miedo al cambio, a no estar cómodo, aprendemos una manera de hacer las cosas y no como, ¿verdad? Con las gringolas de los caballos nos ponemos así, no queremos aprender otra manera. Y creo que eso está mal, creo que hasta cierto punto tenemos que constantemente estar aprendiendo, constantemente tener conocimiento, constantemente traer estas nuevas herramientas para que nos ayuden al día a día, porque tú y yo nos negamos a aprender ChatGPT o a aprender Gemini o Google Bard o como se llame, o Firefly hoy. De aquí a 5 años, esos chamaquitos que tienen 12 años, 13 años, que cada vez los diseñadores, y los digo, no sé si llaman los diseñadores, pero cada vez las personas que entran en el mundo del diseño gráfico y la parte de ilustración digital son más jóvenes, sí, nacen con estas tecnologías, ¿verdad? Incrusted in their world, pues nos vamos a quedar atrás, pero bien, bien rápido. Sí. Así que no hay otra solución. Creo que tenemos que, como dicen por ahí, quitarnos la mariquera y do it, ¿saben? Hay que aprender, hay que escribir, o sea, perdón, hay que aprender, hay que leer, hay que crecer, hay que adaptarse. El que no se adapta, se murió. Sí, exacto, tal cual, ¿no? O sea, yo me refería también a eso, adaptarlo de repente a estos procesos que tú mencionas, incluirlos como parte de nuestros procesos para agilizar y ahorrarnos ciertos trabajos, coincido. Pero también esto no es la primera vez, digamos, también yo me ponía a pensar, y cuando esto es parte de esta profesión, o sea, hace, no sé, 30, 40 años los diseñadores ni siquiera usaban una computadora. Te lo digo porque correcto, yo tenía profesores que eran, tenía una profesora que era muy mayor y nos enseñaba ilustración a mano, ¿no? Con pintura china, acuarelas, etcétera. Y nos decía, ¿no? O sea, yo cuando empecé a estudiar diseño gráfico porque era diseñadora en la universidad, me dice, yo fui la primera en la universidad en convencer a la facultad a que compren una MacBook, una Macintosh. Entonces era okay, como que, porque también igual, tal cual, era, no, o sea, esto va a destruir nuestro trabajo, más personas van a acceder, ellos no saben dibujar, no saben hacer nada, pero ahora esto es súper común, es parte de creo que todos los diseñadores, al menos los que hacemos digital, tenemos una computadora a la mano, no podemos trabajar sin eso, y es porque también el mundo cambió, y correcto, igual, o sea, el mundo cambió ahora, está cambiando siempre, y hay que adaptarse a eso, y incluir estas nuevas herramientas como parte de nuestro trabajo. Eso es lo que yo pienso. En arquitectura, 100%, para que tú tengas una idea, en arquitectura, exacto, pasa lo mismo, y en arquitectura ha sido más fuerte todavía. Para que tú tengas una idea, en mi oficina, voy de nuevo, para que tú tengas una idea, la evolución de cómo se dibuja en arquitectura es a mano, a papel, luego en una computadora, y la computadora, el programa tiraba líneas, y por medio de líneas y diferentes grosores, tú podías ver más adelante, más atrás, elevaciones, tridimensionalidad, pero eran líneas. Y lo más nuevo, lo más reciente, es lo que llaman BIM, que es Building Information Modeling, creo que es así, que básicamente mientras tú modelas, va construyéndose todo en 3D con un montón de sistemas que está todo en un mismo, ¿verdad? En un mismo modelo. So, pasamos de a mano a tridimensional en un modelo, en un span de menos de 100 años. O sea, para que tengas una idea, sí, la persona más mayorcita de mi oficina, que todavía trabaja, trabaja a mano. Y yo, que estoy en la generación más joven, trabajo en BIM. O sea, así de corto es el tiempo en donde la tecnología se ha llevado, o sea, ha brincado tantos pasos, en donde en una misma oficina todavía hay una generación que trabaja a mano y otra que está como que 100% en metido los pies en, wow, en la tecnología. Es impresionante, es alucinante. Y no es que hay una mejor que la otra, porque a la persona que trabaja a mano yo se la he hecho a cualquiera, es un duro, o sea, no tiene comparación, porque tiene otra manera de visualizar, tiene otra manera de pensar, tiene otra manera de entender los espacios, pero yo que soy de la generación que me acostumbré a trabajarlo todo en tres dimensiones, pues me siento más cómodo con otras herramientas, y claro, es súper interesante. Y no quita que la tecnología no se detiene, no para, no va para ningún lado, y eventualmente, aunque no hay una mejor que la otra, a mano, ya va a llegar un momento que se va a ir desapareciendo. Porque es que ya no es como se trabaja. Tal cual. Qué increíble eso que me cuentas, no sabía. No me había puesto a pensar en eso de la arquitectura. Es súper
Es súper impresionante, es súper impresionante. Y cada vez es más rápido. O sea, si tú te pones a pensar que empezamos a mano, o sea, con las manos, y hoy día existe una aplicación, un programa, en donde tú tocas una pared y te dice el grosor, el tamaño, de qué Wow. está compuesto, cuáles son los materiales, si es en hormigón, te dice la cantidad de hormigón, el peso, la cantidad de varilla. Es impresionante. Y esto todo en menos de 100 años. O sea, ahora imagínate qué va a pasar de aquí a 200. Vamos a Sí, va a estar ser un lujo. tipo. Digo, no me quiero ir demasiado down the rabbit hole con esto de arquitectura, pero lo último que vi fue con estas mismas aplicaciones. Tipo, tú viste Iron Man, la película, ¿no? Sí. ¿Sabes que hay una escena que él hace como que así y tira como que cosas y empieza a moverlas de un lugar para otro? Pues imagínate ese flow, pero en un site, o sea, en un lugar donde va a haber un edificio, en donde el edificio está modelado así y tú puedes ver, mira, por aquí pasa la viga, por ahí pasan las Wow. tuberías, aquí van los cimientos y no hay nada sólido. Es todo como entre, te pones unas gafas y mirando así para arriba, para todos lados, puedes ver todo el espacio modelado. Es salvaje, o sea, ¿para dónde vamos? El futuro ya está aquí. El Olvídate de que por futuro ahí es viene el ahora, eso te futuro. iba a No, el decir. futuro es ahora. 100%, 100%. Sí, todo avanza muy rápido y solo nos queda, como te digo, adaptarnos, porque nada ganamos renegando, quejándonos, teniendo miedo. Creo que ya está, o sea, no así te quejes o reniegues, llevas tu huelga, no, nada va a cambiar, ya está, ya está. Y creo que sí, volviendo al tema de la pandemia, esto adelantó todo lo que ya se venía, ¿no? Creo que escuché por ahí que adelantó todo 10 años o 15 años. Sí, no, 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 salvaje, salvaje. La pandemia fue Sí. un brinco salvaje. Pero entonces, antes de llegar a, vamos a llegar a la pandemia. Antes Sí, de llegar a la perdón, pero es pandemia. que siempre lo No, 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 confundo. tranquila, tranquila. A mí este tipo de conversación me encanta. Última preguntita relacionada con los estudios. Con el conocimiento que tienes hoy día, con las interacciones que tienes hoy día, mirando como que tu vida hasta el momento y un poquito quizás hacia el pasado, con las tecnologías y las capacidades y los cursos y las cosas que existen hoy día, ¿volverías a estudiar en una universidad? ¿Lo harías con curso? ¿Entiendes que vale la pena? ¿Entiendes que vale la pena solamente si es gratis? O sea, ¿cuál es tu opinión habiendo estudiado? O sea, depende del contexto, ¿no? O sea, de repente si tú vas de nuevo a hace unos años cuando yo estaba en duda entre estudiar esto, obviamente, si pudiera retroceder el tiempo, sí, de todas maneras, yo creo que sí me sirvió mucho haber asistido a digamos, esta educación tradicional, ¿no? De hecho, sí. Pero digamos, si yo ahorita tengo 17 años y estoy pensando qué hacer, sí evaluaría todas las opciones. No me cerraría con que tengo que estudiar a la universidad o tengo que hacer esto. Evaluaría todas las opciones. Si bien tengo la capacidad, tengo el apoyo para ir a una universidad, a donde sea para estudiar, que me va a ayudar, etcétera, y en temas sobre todo de papeles y diplomas, etcétera, yo creo que sí, ¿no? Pero también tener estos otros acercamientos, digamos, no dejarlo, o sea, no dejar uno por el otro. Igual hay que estar preparándose en cursos en línea, etcétera, porque hay mucha información importante, relevante, que tarda mucho en entrar a una currícula. Entonces, sí, de Claro. todas maneras vería lo otro, pero si ves que no tengo esas opciones, no tengo los medios, no tengo, digamos, ese apoyo, oye, está esta opción y tengo que ser disciplinada, tengo que ordenarme y lo hago de esta forma, ¿no? ¿Por qué te hablabas de los diplomas? Porque en mi caso, y siendo muy específica en mi caso, yo he trabajado muchos años en el gobierno. Y lamentablemente en el gobierno y en las organizaciones en las que he trabajado, ONGs, la ONU, estos lugares bastante grandes, todavía siguen un patrón estructural que a mí ya me cansa, pero es así también. Si es que uno apunta a trabajar con ese tipo de organizaciones, sí te van a pedir de todas maneras que tengas un título, que tengas tal diplomado, que tengas tal cosa, que tengas, no sé, 3 años de experiencia en esta cosa, etcétera. Entonces, digamos que para eso, si tú apuntas a trabajar con este tipo de organizaciones, sí te va a ayudar el tema de esos papeles, ¿no? Pero si no, si tú, lo tuyo, no sé, tú me dices, quiero dedicarme 100% a tal cosita del diseño que no necesariamente es en una institución, de repente yo apunto a tal estudio de animación o tal cosa, puede que te sirva también hacerlo de la otra forma, ¿no? Aprendiendo de forma autodidacta. Creo que hay muchos caminos y es lo bonito también de esta profesión, que es tan amplia, que creo que
sea cual sea el camino que tengas que tomar por tus recursos, también por tu visión, es válido, pero siempre siguiendo una luz, siguiendo un plan, ¿no? No hacerlo así a la loca, sino siguiendo un plan, una estructura de aprendizaje, y mucha disciplina. En esta carrera mucha disciplina, así sea en una universidad o en un instituto o por tu cuenta, es mucha disciplina porque no solamente hay que mucha práctica, sino también mucho razonamiento, mucho criterio. A mí una de las cosas que yo creo que más me llama la atención y me gusta de este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo es que hace 10 años atrás o quizás menos, si tú querías una buena educación de diseño, de todo lo que tiene que ver con, qué sé yo, el mundo gráfico, las tipografías, etcétera, pues tenías que endeudarte, tenías que pagar una super cuota en una super universidad y muy posiblemente, pues sí salías con el conocimiento, pero pues no sé hasta qué punto la cantidad de dinero o plata que invertías era igual al conocimiento que, ¿verdad? Que venía para atrás. Y hoy día yo creo que aunque sí estoy, yo sí soy medio combative con los cursos online, porque pues la realidad es que por alguna razón estamos viviendo en unos tiempos en donde todo el mundo tiene un curso. Todo el mundo tiene un Sí, curso. también está. Y está súper saturado. Y eso está súper bien en el aspecto de marketing, en el aspecto de haz lo que tengas que hacer para ser tu propio jefe, para conseguir dinero. O sea, es como que en un mundo que lo permite, pues esas son las reglas. Pero pues yo sí creo que, mano, que enseñar es. O sea, yo soy de una época en donde si tú querías ser maestro, tenías que estudiar cómo ser maestro. O sea, ser maestro es una profesión. Enseñar Yo pienso exactamente lo mismo y por eso aún no no saco es mi para todo el curso. mundo. Me pasa tal cual, porque a mí me Podemos. pedían un curso, me lo piden todos los días y es más, yo estuve Ajá. trabajando con una experta en todo lo que son enseñanzas y psicopedagogía, pero igual, es un proceso que siento que todavía necesita mucho tiempo, ¿no? Para mí, al menos, yo no me siento capacitada aún para poder ofrecerlo como un servicio. Mi ética, Claro, no sé, claro. pero todavía no me siento lista. Pues yo te recomiendo que lo zumbes, ¿sabes? Obviamente prepárate, Sí. ¿verdad? Y eso está súper bien, pero en un mundo en donde de repente hay 2 millones de cursos y de esos 2 millones de cursos, el 80% son de chamaquitos de menos de 20 años que realmente lo que están enseñándote son cosas que están en YouTube. Pues, ¿sabes? Por más básico que sea tu curso, probablemente es mejor que muchos de ellos. O en un mercado en donde all it's fair, ¿sabes? Lánzate. Pero a lo que iba un poquito era eso, que vivimos en ese tipo de mundo, ¿verdad? Con los cursos y demás. Y perdí la línea, ya no sé. Sí, me Ya no decís sé qué era lo que te iba a hablar de los cursos y los. que no, que está muy saturado esto, todo esto, que todo el mundo tiene un curso ahora. Cuando vea esto en retroceso en la edición, voy a decir, Kish, lo que querías decir era esto. Y no, no, no hay manera, no, no perdí 100% el hilo. No te Pero nada, preocupes. para tratar de darle un close a esa parte de los cursos, como te mencionaba, yo soy de una época en donde ser maestro, pues tú lo estudiabas, sacabas tu degree. Una cosa es tener el conocimiento, otra cosa es saber enseñarlo. Yo, por ejemplo, he pensado muchas veces en enseñar. A mí me gusta, a mí la parte gráfica, el mundo gráfico me encanta, lo practico todo el tiempo. Sé que tengo las habilidades para poder enseñar a una generación más joven, pero siempre me da ese pequeño de imposter syndrome porque yo mismo, ¿sabes? Yo mismo no creo en mí en ese sentido. Yo mismo sé que no estoy capacitado para enseñar. Quizás sí, quizás no. Pero nada. Entiendo. Habiendo pasado por agencias y ahora trabajando freelance, quiero saber un poquito, conocer esos dos mundos. Yo te voy a dar mi punto de vista, que creo que se parece mucho al tuyo. Yo pienso que aunque está cool ser tu propio jefe, ser freelance, que lleguen los trabajos a ti,
que tú no necesites que nadie esté entre medio para cobrar, tú eres el, ¿sabes? You're your boss. Aunque eso está cool, yo creo que por alguna razón en las redes sociales sea como que sobrepromovido esta noción de be your own boss, olvídate de la agencia, esa gente lo que hace es bullearte, no te pagan bien, y ojo, puede que muchas de esas cosas sean ciertas, pero desde el otro lado, creo que también es cierto que hay un conocimiento súper amplio que solamente tú consigues en lugares como estos. O sea, tú te gradúas de diseño y, ¿verdad? Yo no sé cómo es en tu situación, pero desde mi punto de vista, tú no sabes hablar con un cliente, tú no sabes cobrar, tú no sabes hacer budget, tú no sabes hacer schedules, tú no sabes, es más, tú no sabes ni cómo imprimir muchas veces en imprentas, separando los colores, como, o sea, es un caos. Uno aprende un montón de cosas, pero hay otro montón de cosas que no, ¿verdad? Que no tienes idea. So, de repente, yo sí soy como que fiel creyente que si tienes la oportunidad, y ojo, si tienes la oportunidad, porque esa otra, no todo el mundo cae en estas agencias, no todo el mundo es aceptado, pero si tienes la oportunidad de repente pasar 1 o 2 años, quizás en agencias o en lugares en donde puedas adquirir este conocimiento, creo que es súper valioso. Y luego, si tú decides irte freelance porque entendiste que ya tienes todo el conocimiento que ibas a tener, o que ya llegaste a tu techo, o que ya aprendiste todo lo que ibas a aprender, o que tú puedes hacer exactamente lo mismo mejor, pues go for it, saca alas y vuela. Pero opino de esta manera un poco porque no sabes la cantidad de mensajes diarios en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, en grupos de Twitter, que veo haciendo preguntas muy, muy básicas. Que, ojo, no está mal. Yo prefiero mil veces que pregunten a que metan la pata. Eso es, cualquier profesor te va a decir eso. Pero te das cuenta que son personas que no están listas para este mundo de freelance. Ya sea, y de nuevo, yo sé que trabajar en una agencia quizás viene desde un punto de vista muy, como que muy, muy, no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. O sea, yo pudiera aplicar a 20 agencias y puede que no me coja ninguna. Puede que yo esté obligado a hacer freelance. Eso también es real. Pero si tienes la oportunidad de pasar por alguna agencia, por algún estudio, por algún lugar en donde de repente puedan ayudarte a aprender todo este mundo real, que es la vida real, pues creo que, por lo menos en mi opinión, creo que deberías pasar por ahí un ratito. Sí, tal cual. Yo opino igual, porque hay un tema de madurez siendo freelancer, que hay que manejar mucho las emociones porque tú tienes contacto directo con los clientes, que me ha servido mucho para yo poder sobrellevar, digamos, esta forma de trabajo, porque no es fácil. Y por otro lado también, como tú dices, ¿no? Saltarse etapas puede ser contraproducente, ¿no? Como te digo, yo no me salté la etapa de trabajar en una oficina, de trabajar con otros equipos creativos, trabajar con gente que sabía más que yo, porque eso me ha ayudado a formar mi profesión, desde, como tú dices, ¿no? Desde aprender ciertas cosas que solo se aprende en la cancha, ¿no? O sea, en un salón de clases a veces es mucha la teoría, pero ponerlo en práctica, tú necesitas que alguien valide eso que estás haciendo, ¿no? Ya sean con otros profesionales que tienen más experiencia que tú, con un jefe, con el mismo cliente, pero digamos ir de la manito, ¿no? Con ese equipo. Y también el tema de proveedores, el tema de imprentas, conocer todo eso, hay que ensuciarse los zapatos. Y es necesario. Yo siempre a mis seguidores les recomiendo no saltarse esa etapa al inicio de sus carreras, porque ahí es donde se aprende más mucho, y además estás con todas esas ganas, con todas esas pilas, con las ganas de comerte al mundo, y créeme que después, cuando lo quieras hacer ya mayor, de repente te va a pesar más y no vas a tener esa paciencia que tienes cuando eres joven y estás con todas esas ganas. Una vez que ya sientes que tienes esos contactos también ganados, porque ahí conoces mucha gente relacionada a tu carrera que te van a recomendar, el boca a boca, etcétera, y cuando ya tengas, digamos, una cartera de clientes asegurada y veas que ya puedes hacerlo de forma independiente, ahí recién les recomiendo dar ese paso, ¿no? Porque no solamente es de que ya sé cómo trabajar tal cosa, pero hay un tema también de madurez, de formar cierto carácter, porque no todos los clientes son fáciles de la comunicación, ¿no? No solamente eso, el tema de impuestos, el tema también de,
como tú decías, ¿no? De hacer budgets, de presupuestos, de cuánto cobrar, negociar también con ciertos clientes. Toda esa parte no te la enseñan, ¿no? O si te la enseñan es muy por encima. Entonces, tema también de derechos de autor. O sea, hay muchas cositas que se ven muy por encima durante los estudios y hay que saberlos, para uno hacer las cosas bien. Tema de ética, etcétera. Hay muchos elementos que se aprenden también en la cancha, y por eso siempre yo siento que yo no hubiera llegado donde estoy ahorita por toda esa experiencia que tuve detrás. Aparte de mis estudios, porque yo también, o sea, yo puedo haber estudiado en la universidad y todo bacán, pero tengo colegas que estudiaron igual que yo, están en cero porque no supieron aprovechar esos años posteriores, ¿no? Entonces, hay de todo, o sea, yo no siento que es una regla, pero si es que tienes esa opción, aprovéchala y igual prepárate y accede a eso, ¿no? Hay un tema bien importante que acabas de mencionar, que es la madurez, que me parece súper importante y no sé, no está en ningún libro, que es la madurez de me voy a levantar a las 7 de la mañana, porque esa es mi hora de despierto, y no a las 10 porque me quedé dormido. Y ahí está el primer paso. Y de ahí, either me baño y hago desayuno, o voy al gym, o sabes, mantener constancia con una rutina. Para después decir, ok, no es como que voy a empezar ahora random a diseñar y a dibujar, no, si eres un profesional con una cartera de clientes, muy posiblemente necesitas un schedule que tú mismo tienes que hacer y que tú mismo tienes que seguir, porque no puedes dedicarle 100% de tu tiempo a un solo trabajo porque a la final te vas a joder. So, a la final es como que la capacidad de tener ese schedule y decir, bueno, de tal hora a tal hora voy a trabajar en este proyecto, en esta etapa. Luego voy a hacer esto, luego voy a hacer esto, porque qué sé yo, el viernes o el miércoles tengo entrega de esta etapa y de repente, ¿sabes? Lograr conceptualizar tu mes en semanas, en días, en horas, para luego, ¿sabes? Tener resultado, pues conlleva madurez. ¿Por qué? Porque empieza levantándote por la mañana y si eres una persona que de repente te comiste en la mañana completa y te levantaste a las 10 de la mañana o a las 11, pues flaco, ¿sabes? Que te toca de madrugada trabajar. So, creo que ese temita de, ¿verdad? De la responsabilidad y de la madurez es bien importante y no se habla, no, nadie lo dice. Sí, es tener disciplina, tal cual. Es la disciplina. A veces Correcto. me pasa y yo encima trabajo a veces con clientes en Europa, o cuando estoy en Europa tengo clientes en Perú. 6 horas de Entonces, diferencia. las horas de diferencia, a veces tenía que trabajar de madrugada allá o acá, me pasa. Entonces, también la capacidad de organizarme, de tener un plan de, ¿no? Este día lo estoy dedicando a este proyecto porque tengo que entregar a tal hora y sí, pendiente de la agenda, del calendario, de mi organizador, sí, totalmente. Wow. Ok, entonces llega la pandemia te saca del bosque, vienes para acá, empiezas a trabajar, ¿verdad? Ciertos trabajos gubernamentales. Luego, después de más o menos un año, te dicen, mira, tienes que estar aquí 100% y ahí es el momento en que tú decides, mira, sounds great, pero thank you, no thank you, y te vas on your own. Vamos a hablar un poquito de esa etapa. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Estoy seguro que tuviste miedo. Me gustaría ver esto desde la perspectiva de una persona que probablemente hoy esté en esa misma situación en algún otro lado del mundo. So, me gustaría que me lo cuentes un poquito como qué le recomendarías a estas personas, ¿sabes? Obviamente sabemos que a ti te funcionó y entendemos que hay una posibilidad, ¿verdad? Que si tú tomas una decisión como esta, puede que no te salga. O sea, esto es, you have to work for it, pero desde tu perspectiva, ¿cómo fue este paso? Sí, bueno, yo, digamos, tomo esta decisión, digamos que sí, con miedo, pero yo siempre tengo un plan B. O sea, mi plan B era, si no funciona, al menos en este año que me he dado, voy a sentir que no perdí el tiempo, que hice, no sé, trabajé en mi marca personal a la par, estudié esto y, no sé, remodelé mi estudio, yo lo hice. Entonces, digamos, no lo quería ver como que estuve un año de sabático o algo así. También estuve viajando, entonces tenía mi plan B. Si en este año, digamos, que me estoy dando para hacer estas cosas mientras soy freelancer, no funciona, ya, caballera,
regreso con ICB a todo, vale. Porque de algo tengo que vivir, ¿no? O sea, de algo tengo que trabajar. Claro. Entonces, digamos que tenía ese plan B siempre, y también tenía ahorros. Tenía ahorros para sobrevivir, ¿no? Digamos que puedo aguantar 2-3 meses sin proyectos, entonces estoy tranquila, ¿no? Entonces también recomendaría no tirarse a la piscina, digamos, sin ese plan B, ¿no? Porque puede pasar cualquier cosa, puede haber un terremoto, puede enfermarse alguien de la familia, puede pasar mil cosas, mil problemas, pero siempre hay que tener un plan extra, un background, en caso no salen las cosas como uno quiere, ¿no? En mi caso, gracias a Dios, salieron las cosas como... Es más, salieron mucho mejor de las que yo había planeado, porque mi plan era ya, voy a hacer estas otras cosas para no quedarme en cero, y al final me llené de cosas también, o sea, me llené, tenía mis estudios, por un lado tenía tal proyecto, mi creación de contenido, tenía que también, mis proyectos que yo hacía aparte, entonces me saturé en un momento, o sea, estaba sin tiempo, ¿vale? ya no trabajaba de 9 a 5, trabajaba de 9 a 9, porque todo el día estaba haciendo algo, entonces, sí... Pero me di cuenta que por más que a veces estaba sin tiempo y súper ocupada, amaba lo que hacía, o sea, me sentía más, no sé, activa, y sentía que incluso podía organizarme mejor, si quería un día tomarme la tarde para irme a tomar un café porque tenía un bloqueo o algo me había pasado, lo podía hacer, entonces no sentía que estaba encerrada todo el tiempo, y es algo que también con lo que luchamos los creativos, ¿no? O sea, la hora hombre de un creativo es muy distinta a una hora convencional en los trabajos, entonces... También aprendí a eso, y ahí es donde hago cuando me empieza a ir súper bien, porque de verdad el 2021, gracias a Dios, fue mi mejor año, diría yo. Ya desde 2022, 2024 me he nivelado, pero 2021 digamos que fue, me fue súper, súper bien. Comencé a viajar porque estábamos con todo este encierro, habíamos tenido todo este encierro en 2020, y a finales de 2021, inicios de 2022, empiezo a probar cómo es esto de viajar sola, cómo es esto de trabajar desde otras partes, porque también estar encerrada acá todo el día trabajando ya también. Sí, mi salud. Agota. O sea, por más de que yo me iba a cafeterías a trabajar también, todo, sentía que necesitaba vivir mi vida, ¿no? O sea, no todo era trabajo. Sí, sí. Sentía eso, sentía que necesitaba irme. Entonces empecé a viajar hasta que de un momento a otro también estuve de nómade, ¿no? Visitando varias ciudades, y también me di cuenta, ¿no? Que había también todo el mundo lo vendía, ¿no? Como ser nómade digital era lo mejor del mundo, pero también me di cuenta que tampoco, o sea, el tema de organización, el tema de tener un espacio de trabajo, para mí también es importante, ¿no? Pero bueno, estuve viajando y también autoconociéndome, organizando mejor mis gastos, porque también hubo un año que gasté demasiado en viajes y no preví, sí, o sea, aprendes, ¿no? Aprendes desde otros puntos de vista. Y claro. En esos viajes, uno de esos viajes me terminé enamorando, y por eso es que viajo tanto a Holanda. Wow. Sí. Sí. Muy entonces, bien. Por eso es que viajo a Holanda seguido. Y es más, ahora mi plan al próximo año es mudarme a Holanda. Entonces estoy en eso. ¡Oh, wow! Sí. ¡Qué interesante! Entonces todo eso, mi vida cambió de ¿y un cómo? Momento. Dime. No, me lo imagino. Y esa experiencia de viajar, entiendo que fue más positiva que negativa en el sentido de lugares nuevos. O sea, en términos de crecimiento como persona y en crecimiento emocional, estoy seguro que fue positivo. En crecimiento de, o sea, si lo vemos business-wise, si lo vemos en términos de negocio, ¿fue fructífero hacer esas movidas o tú entiendes que fue...? Crecí mucho en lo personal, en lo emocional. Ajá. Le doy un 10, pero sí descuidé, y tengo que reconocer el error que tuve, que descuidé un par de proyectos que los reconocí en su momento y traté de subsanarlos. Pero digamos que el ritmo que tenía de siempre estar trabajando y siempre estar haciendo algo, sí, me atrasó un poco. Se afecta. Sí, es más, yo dejé de crear contenido un tiempo mientras estaba viajando, porque ya estaba muy saturada. Okay. Quería simplemente descansar. Entonces, eso también me jugó en contra, porque no me di cuenta que crear contenido también sumaba mucho mi marca personal. Habían clientes que llegaban por ahí, entonces descuidar alguna de estas partes sí afectó mi trabajo. Por eso yo les decía, no... ser mamá de digital tampoco es tan top, ni nada, ni, o sea, emocionalmente claro que sí, pero también hay que nivelarse, ¿no? Hay que nivelar todo. Y sí, para mí, ahí me di cuenta, ¿no? Viajando me di cuenta que es importante ver el tema de los horarios, los cambios de horario, el tema de tener un espacio de trabajo, porque
trabajar ahí con la piscina o este, no, o claro. sea, necesito mi escritorio, necesito mi café, necesito mi internet, necesito, o sea, es así, de sí. verdad. Sí, 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 sí. Entonces, pero entonces hasta cierto punto. ¿Recomiendas ser nómada digital? ¿No lo recomiendas? ¿Lo recomiendas una vez al año? Sí, o por sea, ahí que por temporadas. Ajá. Sí, por temporadas. Temporadas tipo, me voy un invierno y paso 3-4 meses allá. O sea, ¿cuál es el time span que tú entiendes que es ideal para ser nómada pero ser productivo a la vez? Por lo menos bajo tu experiencia. Lo que pasa es que yo me he ido de varias formas, o sea, me he ido tipo 15 días, que en esos 15 okay. días no pude hacer nada porque tenía solo, no sé, 3 días para esa ciudad, 3 días para conocer esta ciudad, y al final no hacía nada. Okay. Entonces siento que mientras vale. más tiempo tienes en un lugar, también, por ejemplo, yo los tiempos que he vivido 3 meses, 2 meses, 4 meses, siento que ya tengo espacio para trabajar y también tengo espacio para conocer y puedo dividir uh-huh. mis tiempos. Pero también creo que también parte de ser freelancer independiente es también no descuidar esa parte emocional y de descanso y prever tus vacaciones, que es algo que yo estoy aprendiendo claro. a hacer. O sea, ya sé que, por ejemplo, yo tengo planeado en mitad de septiembre, mitad de octubre tener vacaciones. Entonces ya sé que voy a descansar, digamos, en esa época y ahí voy a poder viajar, hacer lo que quiera y no tener esa vale. presión de que tengo el proyecto tal, ya mis clientes uh-huh. saben que tal a tal fecha no estoy disponible. Y para esa fecha está de playa. Sí, no estoy disponible, prevean, lo planeamos para después de mis vacaciones. Ya lo tengo así porque antes yo no lo hacía y sí, obviamente me perjudicaba yo porque mi prestigio y todo, mi forma de trabajo y también claro. perjudicaba a mis clientes. Entonces, ahora tengo esa prevención si es que voy a hacer un viaje o algo. Vale, me parece súper bien. Echando un poquito para atrás, cuando empezaste, o sea, cuando llegó la pandemia, después de la pandemia que decidiste ser freelance 100%, ¿cuál fue el plan? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Fue voy a hacer primero portafolio, luego crear contenido? O sea, lleva un poquito de la mano y quizás no tiene que ser lo que hiciste, quizás puedes hablarme de lo que recomendaría. O sea, si yo quisiera irme freelance 100%, ¿cuál deberían ser como uh-huh. que paso a paso? Mira, primer mes, asegúrate de tener esto, asegúrate de tener website, portfolio, uh-huh. Behance, lo que sea. ¿Sabes? ¿Cómo fue tu proceso tu camino de freelance, de volverte freelance a la hora de empezar a crear contenido o a la hora de buscar clientes, a la hora de crear lo que sea? Llévame de la manito. Uh-huh. Bueno, creo que lo primero que hice literal fue ya estoy yo solita con mi kiosco. ¿Qué me empiezo? Fue creando mi web. Sí le invertí tiempo a mi, digamos, el portafolio en general. Yo tenía un buen portafolio ya desde antes, pero, digamos, actualizarlo con lo último que había hecho trabajando para el gobierno, etcétera, del proyecto del libro. Entonces, de hecho, hacer portafolio o ordenar los proyectos que ya tenía hechos sí fue una de las primeras cosas que hice para trabajar de forma independiente. Es como abrir tu tienda, literal. O sea, vas a poner el kiosco, el maniquí, cómo se va a ver, de qué color va a ser la pared, y tal cual con un freelancer, ¿no? O sea, mi página web tiene que verse profesional, contraté a un programador, un diseñador UX, que me ayude a ver cómo iba a ser ese tema, adquirir también un equipo aparte que separe mi celular, mi teléfono personal, otro para mis clientes, traté de ordenarlo lo más, parecido, digamos, a una oficina, pero que no es una oficina, digamos. Tratar de hacerme cuenta que estoy trabajando para alguien, aunque yo soy la jefa. O sea, tener mi estudio, y separar también, porque yo antes trabajaba en mi cuarto, entonces tenía muchos distractores alrededor, mi cama, mi televisor, mi gato que entraba, entonces era muy fácil que me distraiga. Entonces fui eliminando esos distractores, tener un espacio de trabajo donde nadie me interrumpa, tener todos mis equipos a la mano. Como te digo, invertí también en equipos, invertí en una Cintiq, en otro iPad, en otro, de ahí, poco a poco, obviamente no fue todo de porrazo, ¿no? Uh-huh. Este mes me ingresó esto, ya, voy a invertirlo en el equipo tal, ¿no? Ah, y este mes gané esto, ya, voy a invertirlo en el programa tal que necesito, el plugin, no sé qué. Entonces, así poco a poco uh-huh. ir invirtiendo siempre en equipos, en el portafolio, en tu imagen, en la marca personal también,
Sí, no es que lo pagué, pero hice como una colaboración con una amiga que se dedicaba a todo ese tema de marca personal de LinkedIn, sabía mucho de eso, entonces hicimos un intercambio de servicios, yo la ayudé con el tema gráfico Okay. de su marca y ella me ayudó asesorándome en tema de marca personal, y así es como incluso llego a hacer un comercial en Perú, televisión, Wow. salí en la televisión, hay un comercial, entonces todo gracias a mi marca personal, entonces también me empecé a dar cuenta de cómo podía trabajarlo, pero también es mucha dedicación y creo que hay que también aprender a gestionar los tiempos, porque había meses en los que yo me dedicaba más a mi portafolio y había meses donde me dedicaba más, no sé, a mi marca personal o a mi contenido. Va a depender mucho de cómo esté con los proyectos, ¿no? No hay una regla que yo les diga, ya, primero hacen esto, primero hacen otro. Uno tiene que adaptarse a cómo está también en ese momento en cuanto a trabajo. Y te pregunto, tengo entendido, me dijo un pajarito por ahí, que, bueno, una cosa es ser freelance emprendedora, una cosa es lanzarse al mundo, ¿verdad? Como freelance. Y otra cosa es ser una mujer emprendedora, ¿verdad? Y tengo entendido que gran parte de tu audiencia es fémina, son mujeres, que they look up to you. De repente buscan consejos, te tienen como inspiración. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo eso empezó? ¿Cómo te conocieron? ¿Cómo tú has atendido esa comunidad? Háblame un poquito de eso. Sí, parece mentira, pero creo que en general la clave y suena muy cliché, pero tienes que ser uno mismo, o sea, y de verdad, Okay. en mi caso yo fui una soy En mujer. algún momento no, en algún momento no fuiste tú misma, en algún momento No, te vistes porque, o en la sea, me fachada refiero a que de hay muchos creadores que venden una imagen de la que se apagan la computadora y son otras personas. En mi caso, yo no soy un Vale. personaje, soy Luz tal cual, como me ves en TikTok o en Instagram, soy tal cual como soy ahora, con mis amigos, con mi familia. La primera regla fue esa, no ser yo misma y contando mis vivencias reales, cosas que me habían pasado siendo diseñadora, injusticias. No creas por el tema de ser mujer en el campo creativo donde dominan aún los hombres también. O sea, yo trabajaba con un arquitecto, me acuerdo, y a veces teníamos que presentar algo. Y a No, ver, no, nada. Y el jefe de esa área lo escuchaba a él y no me escuchaba a mí. Porque era, anda, sí, entonces todo ese okay. tema, esos temas de los vi, los viví, los he contado porque no tengo ningún problema. Y muchas chicas también me decían, oye, a mí también me ha pasado esto, o Irat, ¿cómo es este? También una vez les dije, una chica me dijo, me han roto el corazón, ¿qué me puedo hacer? Mi novio, que no sé qué. Aprovecha para ilustrar, hacer algo creativo. O sea, mientras, les digo, a mí también me ha pasado, y mientras uno está más triste, es donde las mejores, o sea, mis mejores obras creo que han sido cuando estoy deprimida. Entonces, o sea, darles consejos que a mí me han Pasa. servido En la como. música pasa igual. Yo creo que Sí. en muchas áreas de la Sí. creatividad, cuando tienes el corazón Sí, roto, sabes las mejores aprovecha. canciones. O sea, Aprovecha en crear todo lo que bueno, pueda. Taylor Swift ha hecho una carrera de esa Sí. vaina. Adele también. Entonces, tal cual. También sí. Entonces, sí, contarles mis historias. Mucha gente se identificó con mis historias de mis inicios, de cómo es que yo decido cambiar de trabajo, porque bueno, yo choqué mi carro por estar detrás de una persona con la que yo estaba detrás. Entonces, por hacerle caso, por creer en él, por cegarme. Terminé chocando mi carro, terminé arrestada en la comisaría, me metí en una ¡Ya, deudaza. diablo! Y entonces, cuando tengo este choque, digamos, no solamente choque, literalmente me choqué, sino, digamos, este choque en mi vida, El choque. de verdad, Ajá. ahí es donde yo siento cabeza y digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo que cambiar, tengo que hacer algo, tengo que moverme a ese trabajo, Ajá. buscar otro que me paguen más porque estaba endeudada por lo de mi carro. Entonces, todas estas historias que me han pasado, que son reales, yo no las he inventado, la gente se identifica, me dice, oye, yo también estoy pasando por algo así. Pero bueno, la clave es todos vamos a tener problemas y la idea es cómo los resolvemos, cómo seguimos trabajando, cómo aprovechamos también a veces los problemas que tenemos para salir adelante. Y fue lo que yo hice, o sea, yo tuve un problema que fui responsable y me hice cargo y por eso que me tuve que hacer cargo es que logré todo esto, ¿no? En su momento renegué, lloré y decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero a veces la vida te pone en situaciones en las que tienes que tocar fondo para que puedas salir, ¿no? Entonces, es Claro, el consejo que claro. yo le doy a muchas de mis seguidoras, que siempre alguien está pasando por un mal momento y
Y dijo que no se callan, ¿no? Que así es. Y hay muchas cosas que no es por ponerme sentimental ni nada, pero también he estado enferma. Me han pasado mil cosas, de verdad, mis veintes. Me pasaron mil cosas. Estuve grave, estuve, me secuestré, sufrí un secuestro. Entonces, ¿Qué? Espérate, ¿en serio? sí. Sufrí un secuestro en Lima. Anda, pal. Entonces, Okay. sí, he pasado muchas cosas complicadas, digamos, pero que me han hecho muy fuerte. Y mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo puedes hablar como si nada hubiera pasado? Es que son años de trabajarlo y también de hablarlo y contarlo y apoyándome también en mis amigas y en mi familia para, digamos, sacarle lo bueno a las cosas, ¿no? No solo hay que verle las cosas malas, lo malo, sino también de todo, sacar lo positivo y cómo puedes usarlo para seguir ayudando, seguir motivando a la gente. Y tal cual, o sea, mucha gente se identifica conmigo por eso, porque yo creo que más somos las personas que hemos pasado cosas así complicadas que las que muestran una vida perfecta en redes sociales, que Claro. yo siento que no cuadra conmigo, porque la vida no es así, la vida está llena de personas y tú no sabes quién te sigue. O sea, hay gente que le puede estar yendo muy bien, pero hay personas que te ven y están pasando por miles de problemas y no tienen a quién recurrir, no tienen a alguien al lado, ¿no? Entonces, un poco trato de contar tal cual las cosas que he vivido para que vean que si yo pude, ellas también pueden, ¿no? Tal cual. Claro. Sí, la vida es, yo los otros días, hace un tiempito atrás llegué a la misma conclusión, porque no me acuerdo con quién estaba hablando, que creo que fue en el trabajo, que después de un weekend o algo así me preguntaron, ¿cómo estás? Y yo, pues, mano, igual, ¿sabes? Como que no pienses que un día tú me vas a decir cómo estás y yo te voy a decir súper bien, estoy relax, dormí bien, estoy ejercitado, estoy como que, mano, no, ¿sabes? Como que la vida es un bad trip, hay mil problemas siempre. No creo que uno nunca esté sin nada, o sea, sin un pego atorado, sin un Siempre problema. hay algo. Vas a estar constantemente con cosas y durante ese camino ocurre la vida. O sea, tienes que hasta cierto punto vivir sabiendo que, pues, hoy se me explotó la goma del carro, mañana puede que me quede sin la batería o me quede sin trabajo. Who knows, ¿sabes? Como que no. Pero no, uno no puede vivir y me lo digo yo mismo y lo digo en voz alta para yo mismo creérmelo. Porque muchas veces vivimos esperando el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes, que llegue el viernes. Obviamente no sé hasta qué punto para ti eso es realidad, porque tú eres freelance y eres tu propia jefa, o so no sé si tú tienes viernes, pero las personas que de repente son como yo que trabajan en oficina, pues lo normal es llegar los lunes hastiados, no quieren trabajar y están locos por esperar el viernes. Llega el viernes, el weekend se va así y vuelve de nuevo el ciclo. Y de repente si vives en ese caballito mental, llega octubre, noviembre, llega Pasó la diciembre y vida, dice, ¿dónde se me fue el año? se te fue la Ajá, vida, exacto, sí. literal, se te fue. Hay canciones así que se llaman, se te fue la vida y Dios. Sí, todo pasa muy rápido y bueno, es lo bonito también de la vida, ¿no? Por algo, si no, todo sería aburrido, ¿no? O sea, todos pasamos Sí, yo creo problemas. que sí. Oye, Lu, te pregunto, ¿qué recomendaciones puedes dar para diseñadores que de repente estén en ese proceso de crear su portafolio? Háblame de proyectos personales, háblame de website, háblame de Behance, de plataformas. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a alguien que está en ese proceso de crear su portafolio para, pues, lanzarse a este mundo freelance? Bueno, de hecho, como les digo, yo inicié, digamos, con mi web y mi Behance. No me da la vida para ahorita crearme más páginas. Y ahora vi que el otro día un chico que entrevistaste te daba trucos para ser el primero en Behance y no sé qué. A mí ahorita no me da la vida para llegar a eso, pero digamos, en base a mi experiencia, les puedo contar qué yo haría, digamos, si es que tengo que, también que empezar o hacer. Primero es mostrar un proceso creativo, digamos, en el portafolio, que se vea que es una persona real que lo han hecho, agregar bocetos, cómo es que llegaste a la idea final, todo ese proceso, ¿no? Que no fue copiaste, pegaste y ya está, sino que se vea que de verdad hubo alguien atrás que le metió cabeza, ¿no? Claro, Entonces, claro. perdón por la bulla. Principalmente, No te preocupes. eso, ¿no? O sea, primero mostrar ese proceso, ¿no? Dedicarle. Parece loco, pero hay que diseñar tu diseño, o sea, diseñar tu portafolio. Y es algo que a nadie le gusta, a mí también, a mí me parece tedioso, pero es parte de, sobre todo al inicio, dedicarle tiempo a eso. También, digamos,
contar, ¿no? De qué trata, porque a veces también pones la, pones el mockup, pones el esto y ya está. No, hay que contar un poco de cuál es el concepto, cómo llegaste a esa idea, por qué el boceto lo pusiste así, cuál es el color, por qué. Todo ese proceso, contarlo para que alguien que lo lea entienda. Bueno, yo también lo coloco en mucho ahora, estoy agregando el inglés porque también tengo clientes que no entienden. Perdón, perrito, ya. Tengo clientes que... Lo peor es que son mis vecinos, ni siquiera es mi familia. Sí. No les puedo decir nada. Ya. Agregar otro idioma, porque mucha gente lo lee de otros países. También, pero hay gente que me dice, Luz, pero yo no tengo ningún proyecto, es la primera vez que voy a hacer algo, o sea, no, nunca he hecho nada. O sea, ¿de dónde saco mi portafolio? Crea proyectos personales, si te gusta la serie tal, haz un fan art, haz un diseño de cómo sería la portada de Netflix si tú lo hicieras. Haz sobre cosas que te gustan. Si te gustan los gatos, como en mi caso, empecé dibujando gatos y ahora estoy haciendo una colaboración con una marca de gatos, que una marca de comida de gatos. Qué cool. Entonces, qué cool. Al final va a llegar algo relacionado porque es lo que te gusta, ¿no? Entonces, crea cosas que también te gusten hacer para que también no sientas eso de, ay, estoy haciendo mi portafolio y me cansas, ¿no? Te gusta, realmente te gusta la banda tal, el K-pop tal, ya. Intervenlo, haz tu propia versión, haz tu marca personal. También diseña tu propio branding, tu marca personal, etcétera, ¿no? No te quedes con que, ay, no tengo ningún proyecto, entonces no voy a hacer nada, no. Ilustra a tu perrito, ilustra a tu gatito. Si tienes a una amiga que te está empezando su emprendimiento, al menos inicia ayudándola con la marca. A veces un poco hay que invertir en el portafolio, ¿no? O sea, no dices, no voy a trabajar gratis, pero al inicio tienes que invertir en tu portafolio. Y esa creo que es una de las mejores formas que también empiecen a conocerte, porque la idea en el portafolio es que la gente pueda ver qué cosas sabes hacer, de qué cosas eres capaz, y así posibles 50 trabajos, nunca la gente que quiera contarte lo va a saber, porque si no se lo muestras, va a ser muy difícil que ellos puedan contratar tus servicios, ¿no? Entonces, al inicio sí hay que invertir horas y también a veces trabajo para lograr hacer colaboraciones después, ¿no? Como te digo, me acuerdo que al inicio colaboré con una marca que era muy chiquita, era un emprendimiento social. Me encantaba lo que hacían, pero no tenían presupuesto. Entonces les ilustré unos gatitos. Y la marca creció después, y al año me llamaron ya para que los ilustre y me pagaron. Y así, después otra marca vio lo que hice y también me contrataron para que lo haga. Entonces, a veces hay que invertir al inicio. Tampoco les estoy diciendo que trabajen gratis para todo el mundo, pero al inicio de repente hay una marca que tiene mucho potencial, que tiene una labor social detrás. Entonces, o trabaja, no sé, con animalitos, con algo que te gusta, puedes invertir un poco en eso, en tu tiempo libre, claro, y agregarlo a tu portafolio, ¿no? La idea es que tu portafolio también muestre un poco de ti, de lo que te gusta, va ligado mucho a tu marca personal, y es el consejo que puedo darles, ¿no? Y bueno, si se puede invertir en una web, también ayuda, yo lo he comprobado. O sea, a mí me llega siempre mensajes a mi web, a mi formulario, por más que yo estoy en todas las redes, pero me escriben a la web. Entonces, sí, es así. Es así. Entonces, esa imagen profesional ayuda a que la gente confíe en ti, porque ahí también hay mucha gente que no confía en adquirir un servicio de forma digital. Entonces, el ver que tienes un dominio propio, etcétera, les da más confianza y sí, 100% recomendado. Yo estoy 100% contigo. Una de las cositas que mencionaste que creo que me gustaría recalcar es que no solamente es enseñar como que los proyectos que te gustan o los proyectos en los que eres mejor, los proyectos que personales, ¿verdad? Es documentarlos en términos del texto, escribir. O sea, no es suficiente con la visual. Muchas veces, ¿verdad? Una de las cosas que yo le digo, ¿verdad?, a las personas cuando hablo del portafolio es que te pongas en los zapatos del cliente, qué es lo que el cliente está buscando cuando entra a tu página. Y de repente visualizar tu portafolio como yo, como creativo, como diseñador, le resolví este problema a una persona que tiene el mismo problema que tú, que eres el futuro cliente o el futuro prospecto. ¿Por qué? Porque muchas veces no, 100% de las veces que un posible cliente entra a tu página web, lo que está pensando es en su problema, en cómo yo puedo resolver mi problema. Y si de repente uno de los proyectos tuyos encaja casi que perfecto de la manera que tú le puedes resolver ese problema, se va a sentir identificado, va a decir como que, ah, mira, esta persona hizo este trabajo este día, este fue el problema, lo conceptualizó así, lo trabajó de esta manera, así lo solucionó y esta es la conclusión, a esto llegó. Eso es mucho más fácil para un posible cliente visualizar
cómo tú lo pudieras ayudar si tienes proyectos que se parecen al que él está buscando. So, y la única manera de que se entere es no solo con imágenes, sino con texto. Tú explicando tu proceso, cómo hiciste los bocetos, las ideas, conceptualizaste, cómo hiciste todo el muñeco, cómo resolviste ese problema creativamente y gráficamente, porque eso es lo que nosotros hacemos. Y luego, gracias a tu trabajo, ¿verdad? O a esa conclusión, cómo se vio beneficiado ese cliente. Que yo creo que es una parte que muchas veces brincamos, que es súper importante, que es decirle, mira, porque yo hice esto, estos son los resultados o esta es la conclusión. Ya sea tuvo más ventas o se ve mejor, consiguió más seguidores, la conclusión que sea. Así que 100% estoy 100% en ese barco. Y cuando dijiste website, mis ojitos brillaron porque es que yo lo digo, pero lo digo como tú no tienes idea. Es como que es impresionante cómo al sol de hoy todavía hay profesionales que no tienen website. Y un website es el elemento número uno que te diferencia, pero mira, así, sí, de tu competencia. O sea, casi nadie tiene website. Y no son tan caros. Un dominio puede costar como $10 o $14. Y sí, una página web, si contratas a un profesional, te va a salir una plata, pero yo incluso recomiendo, si no tienes la... Uno, es una inversión, y si no tienes para hacer la inversión, mano, métete a Wix, que no es recomendado, pero métete a Wix, con una plantilla y ten tu website. Ahora Wix acaba, te cuento, chismecito, Wix me escribió. Chismecito. La gente de Wix ha sacado un plugin con Figma. Entonces, ahora todo lo que diseñas en Figma, Wix Studio se llama, todo lo que diseñas en Figma ya lo puedes exportar a Wix. Entonces, mi cabeza... Wow. Wow, pues voy a tener una muy seria conversación con Rafa. Rafa, yo no sé si tú estás viendo esto, pero yo sé que tú eres pro de Figma. Esto va a estar bien interesante, esto va a estar bien cool. Sí. Wow, qué cool. Pues sí, pues 100% recomiendo un website, porque todavía en el siglo XXI, en un mercado sobresaturado, que tú lo quieres es diferenciarte, es de los elementos que uno como cliente te da seguridad. Uh-huh. Es como que, ok, esta persona tiene website, está puesto para su número, es confiable. Incluso yo, para conseguir mis invitados, muchos de ellos, como tienen tantos seguidores, yo sé que si yo les escribo al inbox, a los DM, mi mensaje va a estar escondido. ¿A qué yo hago? Me meto en el Linktree, busco el website, busco su correo electrónico y le escribo directito al correo electrónico. Y eso es algo que como diseñadores tenemos que tener pendiente. O sea, muchas veces personas que están dispuestas a contratar nuestros servicios no están para escribirnos por DM. Prefieren mil veces escribirnos por email. Y si tu email no está por ningún lado, o sea, no se encuentra, ¿cómo te van a conseguir? Mira, para hablar un poquito, un pequeño paréntesis de los websites. Uno de los tabs que cuando yo empecé a hacer mi website me parecía como no importante, absurdo, y es como que yo no sé por qué esta gente... Es el About. Hace como 2 años atrás, o quizás 3, ese tab del About, de quién soy yo, quién es mi compañía, dónde estoy ubicado, mi número de teléfono, mi website, mi email, nuestros valores, todo eso a mí me parecía súper, ¿para qué yo quiero eso? Eso no funciona de nada, eso lo que funciona o lo que ayuda es para que me juzguen porque soy de Puerto Rico, o sabes, todas estas cosas estaban en mi cabeza. Y ahora que yo soy el que está detrás de esa pared, que soy la persona que actually está buscando muchas veces contratar y buscar esos servicios, lo primero que yo hago es entrar en About. Yo quiero saber quién tú eres, de dónde tú eres, qué idioma hablas, si te puedo hablar en español o inglés, porque yo sé los dos idiomas, pero yo quiero ser responsable con tu idioma. O sea, si tú eres una persona que habla inglés, mi email yo te lo voy a escribir en inglés, no te lo voy a escribir en español, y viceversa, porque creo que es respetuoso de mi parte. So, de repente, esa pestaña del About, que para hace 3 años atrás para mí era como que whatever the fuck that is, hoy día es como súper importante a la hora de comunicarte con una persona. O sea, yo quiero saber tu email, quiero saber de dónde tú eres, quiero saber... Y no por cuestiones de negocio, sino por cuestiones de tiempo. O sea, si tú eres... Si tú, por ejemplo, tú estás en Perú, tú estás, yo creo que 2 horas o 1 hora más atrás de Puerto Rico. Mano, si tú estás en España, estás 6. Mm. O yo quiero escribirte un correo que te llegue no de madrugada. O sea, yo quiero escribirte un correo a una hora que tú estés laboral. O sea, incluso por cuestiones de tiempo y por cuestiones de formato, pues
toda esa información es importante y nada de esa información está en tu Instagram. No lo está, está en tu website. Así que website, sí. Website 100%. Sí, parece mentira, pero sí es importante. En todas las profesiones, no solamente de diseño, mentira, diría yo. Bueno, Lu, esto ha estado genial. Yo la he pasado muy, muy bien. Me gustaría de repente abrirte las puertas, si de repente hay algún tema que tú entiendas que nos faltó discutir, algo que te gustaría hablar o algunas palabras con las que te gustaría terminar. No quiero despedirme si de repente tú entiendes que hay algo que no hemos hablado, que no hemos discutido. No, en realidad me ha gustado cómo ha fluido todo. En realidad creo que hemos hablado de varios temas, sobre todo los que más le interesan a mi comunidad. Muchas gracias por la oportunidad. Y sí, también yo he estado muy entretenida, no me he aburrido para nada. y sí, todo lo coincido contigo en varias cosas. Y qué bueno que tengas, igual felicitarte por tener esta comunidad, donde creas contenido relacionado a esta área, que a veces es muy poco vista, muy poco se habla, ¿no? No hay muchos podcasts que hablen de este tema, y cuando me contaste, me he tratado de dar un tiempito ahí para poder ser parte y ayudarte a empujar este carrito. Muy bien, muy bien. Pues desde el lado de acá, desde Puerto Rico, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por compartir tus experiencias. Las puertas aquí están abiertas para cualquier colaboración, cualquier tipo de lo que tú quieras. Mis puertas siempre están abiertas para mis invitados y lo digo público para que el público lo sepa. Así que, Lu, un placer, muchas gracias y nos vemos prontito. Nos vemos pronto, Kish. Me encanta tu nombre. Yes, let's go. Gracias. Ah, espérate. No nos podemos ir sin que tú nos digas de dónde viene Luzga. Ah. O sea, eso es lo que se supone que fuera el principio de la entrevista y lo estamos dejando al final. O sea, con eso cerramos. Cuéntanos, ¿de dónde viene tu nombre de la internet? Sí, tal cual fue así. O sea, a mí internet me bautizó como Luzga porque, bueno, yo cuando estaba en el proceso, que te digo que invertí tiempo creando mi marca personal, tenía la web, todo muy bonito, todo bacán, pero yo tenía dudas de cómo ponerme, si Luz Guzmán, Luz Estudio, Luzga, Luz Creativa. Luz Guzmán, no sabía, ¿no? O solo Luz, pero el tema Luz también solito no podía ir solo porque es un nombre de tres letras, no tenía dominio, entonces estaba con esa duda. Estuve meses, o sea, tenía un cuaderno donde apuntaba todas las luces habidos y por haber, y ninguno me gustaba. Y yo también hacía muchas preguntas, les hacía preguntas a otros amigos creadores de contenido, y a mis amigos tampoco les gustaba ninguno. Y yo siempre que decía Luzga, a nadie le gustaba. Todos decían, no. Pero era el que a mí me gustaba, o sea, a mí me gustaba Luzga, pero a nadie le gustaba. Entonces dije, o me quedo con lo que a mí me gusta, o le hago caso a los demás, y sigo buscando 3 meses más un nombre. Entonces dije, bueno, ya me cansé, me voy a quedar con Luzga, es lo que a mí me gusta, y si nadie me recuerda por mi nombre, ya me recordarán por mi cara, por mi voz, por lo que sea, pero es lo que a mí me gusta y no puedo seguir invirtiendo más tiempo en esto. No miras, ya, pero ¿qué significa Luzga? ¿Cómo así? Bueno, yo me llamo Luz Guzmán García, y ¿qué pasa? Cuando yo tenía literal 12, 11 años más o menos, yo tenía que mandar un correo, quería mandar un correo electrónico, pero en esas épocas, estoy hablando, yo tengo más de 30, estoy hablando 2001, 2002, por ahí, yo me voy a un... Cuando era Hotmail. Sí, cuando era Hotmail, tal cual. Yo me voy a una cabina de internet, porque en mi casa todavía no había internet. Entonces me iba a una cabina. No sé si allá en Puerto Rico hay cabinas, pero habían cabinas. Pero cabinas eran esos espacios donde hay un montón de computadoras y te alquilaban por horas una computadora. Entonces voy y le digo a la señorita, quiero mandar un correo. ¿Cómo tengo que hacer? Entonces, sí, chibolita, 11, 12 años. Y la chica me mira y me dice, tienes que crearte una cuenta. Entonces, se sienta conmigo al lado y me creo Hotmail y me dijo, ya, predeterminado. Y tal cual, el primer nombre que lanzó Hotmail fue Luzga. Y dije, ya, pues era. Y de ahí, ese correo, hasta ahorita lo tengo. Después me creé, obviamente, el Gmail. De ahí el Facebook, de ahí así, ¿no? Entonces tengo el dominio de todo. O sea, todas mis redes sociales están con Luzga. Entonces dije, ya, o sea, ¿para qué me voy a hacer tanta bola si ya el mundo me conoce así? O sea, ya saben que soy Luzga.
Y ya está, pues, ¿no? Sí, entonces así. So, la internet te Internet me bautizó. bautizó. Muy Sí. bien, muy bien. Bueno, pues ahora sí, Luzga, perdón. Un placer, muchísimas gracias Gracias. y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu experiencia. Ahora sí, creo que nos podemos. Ahora me puedo ir en paz. Dale, muchas gracias a ti, Kish, por tu tiempo también y hasta la próxima. Seguro que sí. Dale, chao. Chao.